Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero estén disfrutando de este show de Voces Latinas ahorita desde la ciudad de Cartagena, Colombia. Esta es otra de las ciudades turísticas de mi país. Espero tengan la oportunidad de venir acá y disfrutar estos bellísimos paisajes que tenemos aquí en Colombia. Y aparte quisiera mostrarle este talento colombiano, esta persona que hace un trabajo espectacular, muy espléndido. Está pescando, ¿no? Como se dieron cuenta, el talento aquí en Colombia está por todas partes. Bueno, le voy a seguir mostrando esta ciudad muy, pero muy romántica, donde los enamorados caminan agarrados de la mano o pasean en coche las calles adoquinadas de este centro histórico, conocido como el Corralito de Piedra, Cartagena de Indias, cuya arquitectura es similar a la Cartagena de España. Pues bien, amigos, entonces lo dejo con más videos musicales aquí en Voces Latinas, tu show. Mi nombre es Miguel Simón Arias Mesa, trabajo en la iglesia San Pedro Claver. El monumento que estamos observando en este momento lo diseñó el señor Enrique Grau, un cartagenero. Lo fundió un bogotano en Bogotá. Es de bronce y pesa 5,5 toneladas. El padre se llama San Pedro Claver y el esclavo se llamaba Andrés Acabuche, un esclavo que hablaba 7 dialectos y hablaba español en 1610. Pero esto era un colegio, un santuario, 300 alumnos y 30 padres, santuario San Ignacio de Loyola. Hoy día, un museo San Pedro Claver. Andrés le sacaba la escama a los pescados, le abría la barriga, le sacaba el buche para alimentar a las personas. Y cuando salían los alumnos con los padres de la Compañía de Jesús, hacía un giro después de la alimentación, encontraron al muchacho haciendo su trabajo en la Bahía de las Ánimas y San Pedro le preguntó a la vecina, vecina, ¿cómo se llama ese muchacho? La vecina le contestó a San Pedro, a él le dicen Andrés, él es un esclavo que está liberado, está extraviado pero bautizado no está. ¿Por qué no aprovechamos la ocasión y bautizamos a ese muchacho ahora que estamos reunidos? Andrés, ven, por favor, ¿te quieres bautizar? Andrés contesta, sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, te llamarás Andrés Acabuche, porque le sacaba el buche los pescados y no tenía papá ni mamá. Le pusieron el apellido de su trabajo. Fue un placer y un honor. En esta plaza se realizaba la subasta, compraban y vendían a los esclavos. El monumento a don Pedro de Heredia es el fundador de Cartagena en el año 1533, un primero de junio. Las puntas del tejado sobresaliente era para espantar a las brujas en la época colonial. Ese era su contra, conocida como pelo de cura o cabello de fraile,
calle de la Carreta. En esta calle, en la época colonial, pasaban la carreta de tres llantas. Era el medio de transporte que tenía la ciudad. Balcones de Vadillo, es un pequeño hotel, y la calle de la Moneda, si te cambiaba el dinero. Vamos a ingresar a la calle San Agustín de Chiquita. Cuando observamos las banderas al frente, fue la primera casa que habitó nuestro libertador, Simón Bolívar, a su llegada a esta ciudad con Manuelita Sáenz. Plaza del Estudiante. Y observamos la Universidad de Cartagena, que fue un convento, convento de San Agustín, calle de la Soledad. Santo Toribio de Moglovejo, se casó el automovilista Juan Pablo Montoya, donó el aire acondicionado a la iglesia. Plaza de José Fernández de Madrid, fue el primer escritor cartagenero de pares españoles que redactó el Acta de Independencia de la ciudad. Todo el que firmó el Acta de Independencia fue fusilado en el Camellón de los Mártires, la Escuela Superior de Bellas Artes. Quedaba el colegio La Presentación Primaria. Es un conjunto residencial de apartamentos privados llamado El Boquetillo. Basílica Menor Santa Catalina de Alejandría es del año 1575, finalizada en el año 1612. La casa del maestro Alejandro Obregón, un escultor cartagenero ya fallecido. Este es el Hotel Charleston Santa Teresa, que antiguamente fue un convento de Santa Teresa. También fue el comando de la Policía Nacional. Y esta es la calle Ricaurte, la tienda de Silvia Cherassi, Ricardo de la Pava y Salomón. Esta calle es conocida como la calle de la Farándula, la calle de la Moda. Plaza de Bolívar. Se proclamó el primer grito de independencia de la ciudad en el año 1811 a las 11 de la mañana, 11 campanazos. Se filmó una película llamada La Quemada con los actores Marlon Brando y Evaristo Márquez en el año 1968. Callejón de la Amargura. Por este callejón pasaban a los esclavos cuando iban a ser torturados en el Palacio de la Inquisición.